tropical y el jazz. Mi papá era súper, súper, súper melómano. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la imitadora más pequeña, Florencia. ¡Eso! ¡Venga! Buenas noches. Buenas noches. Gracias por sus aplausos. Amaba todo tipo de música, pero su género favorito era el jazz. Entonces yo desde chiquita escuchaba a Ray Charles, a B.B. King, escuchaba a Nina Simone, a Ella, a Louis, a Aretha Franklin también. Había una mezcolanza de muchas cosas en mi vida musical, pero siempre se iba como por el jazz. Y también nunca fui una niña normal, entonces mi papá me ponía VHS de La Novicia Rebelde, o de Shirley Temple, o de Judy Garland, o de My Fair Lady, y yo jugaba siempre a ser ellas. Y entonces como que desde chiquita se veía venir esto. Y ahora hacer este proyecto es muy chistoso, porque la verdad es que nunca me imaginé que iba a llegar un momento donde se cruzaran los dos caminos. Es muy padre para mí porque, ay, quiero llorar. Es muy padre para mí porque, pues, desde chiquita, como que fue con lo que nací y lo que me inculcó mi papá, y ahora hacerlo con el amor de mi vida, pues, está bien padre. Y ya. Y en ti yo pienso. Dijiste amarme, lo imaginé, nada más. Me vuelvo